Egunon, Gustio y. Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar que arrancamos ya, titulado El nuevo paradigma de la mecatrónica. Bueno, es una jornada que organizamos desde AFM en colaboración con Avantech. Bueno, yo soy Juanjo Gómez, soy responsable del colectivo de partners dentro de AFM Cluster y precisamente con uno de esos partners, con Avantec, hemos organizado esta jornada de hoy que tiene como objetivo mostrar las bondades de la mecatrónica como proceso de diseño de, de maquinaria que permite la colaboración multidisciplinar entre diferentes departamentos pues para ahorrar eh, costes en tiempos de entrega, en costes de, de ejecución por parte de los fabricantes de equipos eh, industriales. Voy a compartir con vosotros el programa que tenemos previsto para hoy. Eh, yo os haré una pequeña introducción de lo que es eh, AFM Cluster y del trabajo que hacemos desde la, la asociación. Y después contaremos con, con tres bloques presentados por eh, Avantech, ZT Solutions y Simes centrados en esas soluciones, en el diseño de maquinaria y en la puesta en marcha virtual. En la última parte vamos a organizar un pequeño coloquio para responder a las preguntas que podéis enviarnos desde ya a través de la pestaña de chat o de preguntas y respuestas para responderlas en esta parte final. Bueno, por mi parte, lo que yo os quiero contar simplemente es explicar cómo eh, estructuramos AFM Cluster, que es el clúster que en España acoge a las empresas del ámbito de la fabricación avanzada y digital, y lo hacemos a través de cinco asociaciones de cinco diferentes colectivos relacionados con este entorno. Ahí veis esos cinco colectivos y el sexto a la izquierda es el colectivo de partners, donde cogemos a terceros que tienen una voluntad pues bueno, de colaborar con este sector, de acercarse a las empresas industriales y de encontrar puntos de, de encuentro. Esas cinco asociaciones de izquierda a derecha son ESQUIN, la Asociación de Fabricantes de Herramientas de Mano y Suministro Industrial. Eh, AFM Advanced Manufacturing Technologies, que es la asociación original que cumple 75 años ahora en 2021 y que acoge a las empresas fabricantes de máquina, herramienta y de sus partes, componentes, accesorios y herramientas. En tercer lugar está ADIMAT, la Asociación de Empresas del ámbito de la fabricación aditiva y la impresión 3D para el ámbito industrial, donde hay 98 asociados de diferente entorno. ¿no? Son fabricantes de máquinas, pero también suministradores, utilizadores, centros tecnológicos, etc. En cuarto lugar, AFMEC es la Asociación de Talleres de Mecanizado y Transformación Metal Mecánica, que son eh, subcontratistas, son empresas que fabrican piezas para, para terceros. Y en último lugar está UpTech, que es la asociación más reciente donde acogemos a startups que tienen pues una, una serie de productos o servicios que están orientados al ámbito del manufacturing, al ámbito de la fabricación avanzada. Entonces, con todo este ecosistema de más de 500 empresas, lo que hacemos desde AFM es estructurar diferentes servicios, diferentes iniciativas que puedan ser útiles para, para ellos. Bueno, el principal es la representación del sector, ¿no? darle voz y eh, hacer llegar y difundir sus necesidades y sus iniciativas pues con bueno, aquellas eh, administraciones públicas de diferentes niveles que tengan capacidad para tomar decisiones e influir sobre, sobre este sector. También hacemos un trabajo relacionado, por ejemplo, con eh, la promoción comercial, difundiendo nuestras capacidades en diferentes eh, ferias o actividades en otros mercados y también en el mercado nacional. Otra parte importante es el área tecnológica, donde ponemos en marcha diferentes proyectos en colaboración relacionados con el ámbito de la I ⁇ también hacemos un trabajo muy potente en lo que es comunicación y proyección hacia afuera de nuestro sector, de nuestras empresas y de nuestros, eh, nosotros como colectivo. Eh, y por último, también algo relacionado con el ámbito de las personas, que son al final el activo principal de nuestras empresas. ¿no? Eh, colaboramos con centros formativos para formar, para atraer talento y para que ese talento luego vaya a nuestras empresas o a empresas eh, usuarias. En todo esto que hacemos dentro de AFM Cluster, sí quiero citar eh, como dos actividades. Eh, que ahora mismo son eh, primordiales para nosotros, una en el ámbito de la promoción comercial y otra en el ámbito de la tecnología o de las ayudas. En primer lugar, en el ámbito comercial está eh, la feria Emo, que se va a celebrar del 5 al 10 de octubre en Milán. Es la Feria Mundial de Máquina e Herramienta, que celebra dos ediciones en Hanover y una en Milán. Ahora, en 2021, tocará Milán. Y va a ser pues, bueno, pues el reencuentro, después de prácticamente dos años sin actividad ferial directa para nuestro sector, el reencuentro para volver a estar presente en una, en una feria, en un evento como ese, eh, volver a tener contacto con clientes de, de muchos países de todo el mundo y volver a pues, enseñar y mostrar nuestras capacidades como, como sector. Eh, y en segundo lugar, el otro de los hitos que tenemos en marcha... Es eh, un plan renove de máquina-herramienta a nivel nacional. Eh, ha sido un trabajo de muchos años. Durante mucho tiempo hemos intentado que los diferentes eh, gobiernos de la Administración Central pusieran en marcha un programa renove a nivel nacional, similar al que ya desde algunas ediciones se viene haciendo a nivel de la, del País Vasco, para eh, incentivar la compra de equipos nuevos de, de máquina-herramienta. Ese eh, renove nacional ya está aprobado en el Consejo de Ministros y verá. A la luz pues en el en un boe dentro de, de pocas fechas y va a suponer 50 millones de euros de eh, ayuda a nuestro, a nuestro sector y a sobre todo a las empresas que eh, adquieran equipos de máquina herramienta presentando su proyecto para la compra en los próximos 15 meses después de la solicitud, desde decir, hay 15 meses para ejecutar la, la inversión eh, y recibir una ayuda por esa, por esa compra. Entonces, eh, desde FM os invitamos pues, bueno, a estar eh, muy atentos a la información que vayamos difundiendo para hacérsela llegar a vuestros clientes o también a vosotros si sois usuarios y compradores de, de máquina y herramienta, porque ya está en marcha este, este programa que va a suponer un impulso para, para nuestro sector. Bueno, por mi parte, eso es todo. Eh, ahí tenéis mi, mi contacto. Estoy a vuestra disposición pues, bueno, para ampliar cualquier información sobre AFM o sobre los diferentes colectivos e iniciativas que llevamos a cabo. Y vamos a pasar ya a la, la parte del, del programa. ¿no? Entonces, eh, en primer lugar, quiero pedir, por favor, a Sergio Liedo que se conecte con nosotros. Buenos días, Sergio. Hola, buenos días, Juanjo. Gracias por acompañarnos. Eh, Sergio es eh, Account Manager dentro de Avantech Solutions, Solutions y él va a hacer la presentación de esas eh, soluciones. Y Sergio, cuando quieras te escuchamos. Vale, vale, muchísimas gracias, Juanjo, por la oportunidad y, y gracias a todas las personas por, por asistir al webinar. Paso a compartir eh, la pantalla. Vale, espero que veáis la presentación. Eh... Bueno, eh, nosotros somos Avantec, eh, Avantec Soluciones, eh, formamos parte del grupo, del grupo CT, eh, somos una unidad específica eh, muy especializada en las soluciones de, de Siemens Industry Software y llevamos siendo partner de, de Siemens desde el año 2003, es decir, llevamos más de 18 años eh, siendo partner de, de Siemens. Y hemos sido el único eh, y elegido por Siemens como mejor partner europeo en el año 2019. Ningún partner antes de Siemens había logrado este hito y nosotros fuimos, fuimos los primeros y, y estamos súper orgullosos de ello. ¿no? Eh, bueno, ¿qué, ¿qué abarcamos? Abarcamos casi todo el portafolio de soluciones de, de Siemens Industry Software, desde, desde el diseño, desde... La parte de fabricación desde el ensayo y la simulación. Eh, la parte que de mecatrónica se encontraría ubicada en la parte de NXK de diseño. En esta parte, en la parte de MCD, de, eh, eh, de, de Mecatronic Concept Design, que es en donde nos vamos a, a centralizar ahora, eh, lo que aporta son eh, físicas al diseño, ¿vale? y también la parte de materiales, además de, de la realización de virtual commissioning, con, con la parte de, de automatismo. ¿vale? Que eso, mis compañeros, más adelante, os pues van a hacer una demostración eh, para crear un gemelo digital de, de cualquier máquina. ¿no? Y luego está la parte de, de Cam de, de mecanizado, y la parte de, de cálculo. Y eh, luego Team center que es un repositorio común... Eh, eh, para, de información, eh, de, para tener una trazabilidad de todos los proyectos que se ejecutan en cualquier fabricante eh, de, de maquinaria en este caso y, y luego por otro lado está Tecnomatics Plant Simulation, eh, para la creación de gemelos eh, digitales eh, sobre todo el análisis de eventos discretos eh, tanto para eh, empresas que van a, a hacer una instalación nueva como crear una línea nueva de, de producción, eh, pues bueno, eh, antes de, de llevarlo a cabo, el poder hacer eh, tu género digital y, y tener un dimensionamiento correcto de los recursos. Y luego, por otro lado, está eh, Process Simulate, las dos forman parte del portafolio de, de Tecnomatics. Eh, Process Simulate eh, está muy enfocado a, a la simulación robótica de células robotizadas. Y, y a la programación offline. ¿no? Es, es casi un estándar en, en la mayoría de, de los fabricantes de automoción y eh, es una herramienta eh, multimarca. En este caso, eh, trabaja con distintos fabricantes de, de robótica. ¿verdad? Y por otro lado, tenemos la parte de, de ensayos y de certificación, que es, que es una parte importante también dentro de, de nuestra organización, dentro de, dentro de nuestra unidad de negocio y está muy centrado pues eso en, en la realización de ensayos que aquí pues, habría que ver y si, si las empresas pues tienen que pasar eh, muchas certificaciones a lo largo de, del año pues eh, podrían plantearse el contar con una solución de, de testing in house ¿no? en hacerlo dentro de vuestra propia organización que dependerá más bien de, del número de ensayos que, que hagan al año ¿no? Eh, aquí tenemos una persona específica dentro de, de nuestra unidad de negocio, eh, muy enfocada en, en esta área. ¿Vale? Y bueno, los servicios. Nosotros al final hacemos desde una consultoría inicial, asesoramos al cliente en toda la maraña de soluciones que existen dentro de, de Siemens. Eh, hacemos la implementación, hacemos la formación, eh, hacemos ese soporte, ese mantenimiento, eh, acompañamos eh, a, al cliente desde el principio hasta el final y luego hacemos también trabajos outsourcing ¿vale? eh, pues, para adecuar eh, esas soluciones eh, al cliente ¿vale? de una manera eficiente. Eh, bueno, estos son algunos números para que tengáis un, una idea. Nosotros hemos sido eh, Platinum Partner de, de Siemens, eh, único en, en, en España. Y eh, bueno, eh, tenemos un volumen eh, muy alto eh, de clientes y, y de horas de soporte brindadas a nuestros clientes. ¿no? Y, y una tasa de satisfacción muy alta también eh, en la repetición de compra por, por parte de nuestros clientes. ¿no? Y bueno, esto es todo. Eh, os dejo aquí mis datos de contacto por si acaso, y de todas formas eh, seguimos en contacto en la, en la charla y cualquier duda que tengáis, pues, pues estamos a vuestra disposición. Muy bien, Sergio. Bueno, pues eh, muchísimas gracias. Eh, os invito a todos a que enviéis vuestras preguntas, tanto para Sergio como para el resto de, de ponentes que van a ir pasando por aquí. Y ahora, en segundo lugar, vamos a contar con Daniel Viña Cañas. Él es consultor de simulación en CT Solutions. Eh, Daniel... Conéctate cuando, cuando puedas. Vamos a dejar Ahí de estamos. compartir la pantalla de Sergio. Vale, bueno, se, la parte de Daniel va a hablar de qué es la, meta, la mecatrónica, diseño de maquinaria con NXMCD de Siemens. Así que, Daniel, cuando quieras te escuchamos. Perfecto. Bueno, primero de todos, eh, bienvenidos todos a, a este webinar que estamos organizando. Eh, como bien comenta Juanjo, eh, soy Daniel Villacaña, soy consultor eh, de la parte de simulación dentro de, de Avantec y dentro del grupo CT. Y hoy venimos a, a presentaros una herramienta que, que bueno, dentro de este clúster, eh, es una herramienta que puede resultar de mucha, de mucha utilidad. Voy a intentar ser lo más breve posible para toda esta parte teórica, para no, no dar demasiado la brasa. Y voy a intentar tocar cuatro puntos fundamentales. Eh, siempre me gusta empezar un poco por la situación actual en la industria, por la situación actual en la que nos encontramos, tanto a nivel eh, España como a nivel internacional. Después eh, veremos un poco por encima el concepto de la mecatrónica, con el cual ya entiendo que muchísimos de vosotros estaréis muy familiarizados. A continuación veremos un poco cómo son las maneras de trabajar que, que se llevan eh, realizando hasta, hasta ahora, y cuáles van a ser las maneras de trabajar que os vamos a proponer, que creemos que os pueden ayudar en vuestro día a día. Y por último, veremos ya más enfocado en lo que es la propia herramienta de, que vamos a presentaros hoy, de, de Mecatronic Concept Designer, eh, veremos las diferentes etapas de desarrollo que, que vosotros llegaríais a realizar eh, en un proyecto real. Bueno, comenzando por, la, por el primer punto, que me gusta siempre dar un pequeña, una pequeña pincelada. Eh, qué es la situación actual de la industria, bueno, creo que coincidiréis todos conmigo con que hoy en día vivimos en un mundo cada vez más globalizado. ¿no? Eh, al final, situaciones como la pandemia nos han impulsado a tener que buscar soluciones, a tener que conectarnos eh, con cada vez clientes eh, más alejados de nosotros, con compañeros de trabajo más alejados de nosotros, y al final, pues bueno, todo esto nos ha impulsado a vivir en un mundo cada vez más globalizado. Al final esto que ha provocado en lo que corresponde al sector empresarial, bueno, pues esto al final ha generado una internalización del trabajo. ¿A qué me refiero con internalización del trabajo? No significa sacar la producción fuera, no, o ese concepto de, de llevar la mano de obra fuera, sino que cada día nuestros proyectos de, tradicionales empiezan a estar más vinculados con, con empresas, con compañeros con entornos fuera de, de nuestro ámbito local, ¿no? Pues bueno, al fin y al cabo tendremos clientes internacionales, nuestros productos se venderán a nivel internacional, haremos colaboraciones con otras empresas a nivel internacional, incluso algo que, que puede que esté ocurriendo ya en muchas empresas, que hasta nuestros propios compañeros de trabajo o, o personas con las que trabajemos en el día a día no estén ni siquiera en la misma oficina o en nuestro mismo entorno, sino que se encuentren fuera de, de nuestra oficina, en otros países o en otras zonas de, en otras zonas de España. Entonces, al final, esta internalización del trabajo lo que ha provocado es que las empresas del sector industrial necesiten esa capacidad de adaptación, ¿no? que, que es lo que más distingue a, a la industria, ¿no? esa necesidad de adaptarse constantemente a los cambios. Y todo esto bueno, se pues engloba en el concepto este tan famoso que se, que se maneja hoy en día, que es la industria 4.0, ¿no? que es un concepto muy grande. En este sentido, nosotros, el, donde nos vamos a enfocar es en la parte de la mecatrónica. Bueno, eh, es una de esas patas de la industria 4.0 que eh, ha facilitado a las empresas cada vez pues eso, adaptarse más a los, a los tiempos que corren. La mecatrónica, al final, bueno, todos los áreas, ¿no? Es una ingeniería que, al final, lo que hace es eh, juntar las diferentes patas de dentro de, digamos, la ingeniería industrial, mezclando partes de ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica, automática. Entonces, al fin y al cabo, ¿esto qué ha provocado? Que bueno, las máquinas que, que fabricamos hoy en día cada vez son máquinas con un mayor nivel de automatización, son máquinas que implican cada vez más procesos eh, que ya no solamente implican a un único departamento, ya no tenemos a un departamento de diseño mecánico que es el que hace todo el trabajo, vamos a tener diferentes departamentos, diseño mecánico, diseño eléctrico, el departamento de automatización. Entonces, todo esto está convirtiendo... Las máquinas que se fabrican hoy en día en máquinas mucho más complejas. Para esto, desde Siemens deciden lanzar una herramienta que es Mecatronic Concept Designer. Mecatronic Concept Designer es una herramienta integrada dentro de NX. Para los que, por si acaso alguno de vosotros no lo conozcáis, NX al final es, eh, es una herramienta CAD de Siemens que lo que va a permitir, entre otras muchas cosas, pues, bueno, es hacer todo ese diseño de, de los elementos de la maquinaria y dentro de todas las diferentes patas que tendría en x que como podéis ver en la imagen son muchísimas nosotros nos vamos a centrar en esta parte de la automatización que es eh, el diseño de la mecatrónica de esta máquina así en palabras gruesas son un poco un poco extraño pero para entendernos lo que vamos a hacer es crear un gemelo digital de la máquina es decir vamos a recrear el trabajo que nosotros haríamos para la fabricación de una máquina en, en nuestro día a día lo vamos a recrear todo desde un entorno virtual. Y esto, como vamos a ver a continuación, pues bueno, nos va, nos va a aportar muchas ventajas, ¿no? Nos va a aportar muchos beneficios. Para entender mejor pues, un poco esos beneficios, me gusta siempre hablar de los dos flujos de trabajo que se pueden llevar a cabo. ¿no? Pues un flujo de trabajo tradicional, que es como bueno, se ha venido trabajando hasta ahora, básicamente, y un nuevo flujo de trabajo que es. Se suele hablar del de futuro del trabajo, pero realmente no es el futuro, es el, el hoy, por así decirlo, porque ya son muchas las empresas que se, que se han apuntado a esta manera de trabajar. Entonces, vamos a analizarlo muy rápidamente para tampoco enrollarnos demasiado. El flujo de trabajo del pasado o cómo se venía trabajando hasta ahora. Bueno, pues, todo fabricante de maquinaria, al final, cuando tiene que diseñar un nuevo producto, lanzar un nuevo producto al mercado o incluso hacer una modificación de, de un producto existente. Eh, empezamos por una fase de planificación, ¿no? Pues vamos a tener una serie de requerimientos, ya sea requerimientos comerciales, requerimientos de un cliente en concreto que nos pide una máquina en concreto. Y una vez tenemos claro qué es lo que queremos fabricar o qué es lo que tenemos que realizar, pues pasamos a esa fase de diseño, ¿no? De concepto, donde vamos a darle una vuelta de a ver cómo podemos desarrollar esta máquina. Una vez tenemos el concepto más o menos claro en la cabeza, tradicionalmente entra a trabajar el departamento de diseño mecánico. ¿Qué ocurre aquí? Pues bueno, que durante toda esta fase, si os habéis dado cuenta, básicamente eh, el único departamento que ha estado metiendo mano al proyecto, por así decirlo, ha sido el del departamento mecánico. El resto de departamentos han estado bastante más parados. Entonces, bueno, empieza el proceso de diseño de la máquina, ¿no? El departamento de diseño mecánico empieza a realizar los planos, empieza a ir diseñando cada una de las piezas que componen la máquina. Una vez el trabajo del departamento de diseño mecánico estaba ya tradicionalmente muy avanzado, comienza... Eh, la parte de trabajo del departamento pues, eh, de, de eléctrico no el departamento eléctrico el departamento de detección entonces qué ha ocurrido bueno pues hemos tenido un departamento que ha estado trabajando desde el principio de la máquina que llega un punto en el que termina su trabajo y entonces es cuando más o menos entra a trabajar el siguiente departamento y así sucesivamente claro eh, ya estamos empezando a ver una de las situaciones que os encontraréis hoy en día en la industria y es eh, los valles de trabajo. ¿no? Pues bueno, habrá departamentos que durante los proyectos estarán parados. ¿Por qué? Porque están a la espera de que otro de los departamentos u otros compañeros dentro de la empresa vayan terminando sus diferentes, sus diferentes partes del trabajo. Y una vez ya tendríamos toda la máquina diseñada, una vez ya hemos mandado a fabricar las diferentes piezas que componen la máquina, una vez el departamento eléctrico ha hecho los planos y ya ha empezado con la automatización de la, de la máquina en concreto pasaríamos a hacer esa puesta en marcha, ¿no? esa puesta en marcha real de la máquina, que podemos hacerla o bien directamente en nuestras instalaciones, o incluso, si llega a veces, hacer la puesta en marcha directamente en las instalaciones del cliente. Claro, esto conlleva pues, varios riesgos. El primero y más obvio es que algo falle en la máquina. ¿no? Eh, imaginaros que hemos hecho un fallo de cálculo, hemos tenido un fallo en el dimensionamiento de alguna de las piezas de la máquina. Y nos encontramos con que estamos teniendo problemas a la hora de hacer esa puesta en marcha real. ¿Esto qué va a implicar? Pues esto va a implicar que vamos a tener que retroceder en todo el proceso y volver hasta la mesa de dibujo, ¿no? y volver a hacer un rediseño de la máquina, un rediseño de ciertos elementos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que esto lo que va a provocar es una cantidad increíble de sobrecostes y una cantidad increíble de mucho más tiempo de trabajo eh, que el que debería llevarse a cabo. Sin embargo, si nosotros esto lo pasamos al otro flujo de trabajo, a un flujo de trabajo integrando eh, Mechatronic Concept Designer, ¿eh? integrando lo que es MCD, pues veríamos un flujo que se puede parecer bastante, pero que realmente en, en el trasfondo cambia mucho. Bueno, de nuevo, empezamos igual, todos los proyectos empezarían igual, pues con una fase de requerimientos, ¿no? una fase de, de planificación del proyecto donde eh, analizamos qué tenemos que fabricar. Una vez tenemos claro lo que queremos fabricar, hacer bueno, esa fase de concepto, cambia, eh, pasa ahora a cambiar la forma de trabajar. Y es que ahora, gracias a la herramienta de MCD, lo que nos va a permitir es que los tres departamentos, o los tres o los cuatro departamentos que suelen trabajar sobre un proyecto, puedan trabajar de manera coordinada. Ya no va a ser necesario que el departamento de diseño mecánico tenga súper avanzado su trabajo o prácticamente terminado para que el departamento eléctrico pueda empezar a trabajar, sino que ahora. Con pequeños avances del departamento mecánico, mientras el departamento mecánico va a seguir desarrollando otros elementos de la máquina, el departamento eléctrico, el departamento de automatización, van a poder empezar a echar mano a ese proyecto. Al final, lo que vamos a conseguir es solapar el trabajo de esos tres departamentos. ¿vale? Vamos a estar, esos tres departamentos, trabajando conjuntamente. Una vez terminamos la fase de diseño de la máquina, lo que vamos a tener es pues lo que comentamos antes, un gemelo digital de la máquina, una representación 3D de la máquina con todos sus elementos móviles. Y vamos a pasar a la puesta en marcha, vamos a probar esa máquina, vamos a probar que el diseño que hemos hecho funciona correctamente. ¿Qué ocurre? Que en este caso no vamos a hacer una prueba física con una máquina real. Esto implica que nosotros no hemos mandado a fabricar ninguna pieza, nosotros no hemos comprado componentes que luego puedan estar sobredimensionados o que se nos queden cortos. Por el momento nos hemos ahorrado esos costes extra. Entonces nosotros hacemos lo que se llama el Virtual Commissioning, una puesta en marcha virtual, que luego eh, nuestro compañero Manuel pues, os explicará mucho más a detalle de qué, qué es este concepto de Virtual Commissioning. Pero bueno, básicamente haríamos una puesta en marcha virtual y podríamos detectar en este momento de una fase previa todos los posibles fallos que tuvieran nuestro diseño, ¿no? ¿Eh? errores de concepto, errores de dimensionamiento. Entonces esto lo único que haría sería volver a la mesa de diseño. Y volver a modificar todos estos elementos, pero nos habríamos ahorrado todos esos sobrecostes de pues, desplazamiento de operarios en, en las instalaciones del cliente, de fabricación de componentes que luego haya que rediseñar o incluso la compra de componentes que, como os digo, pues puedan estar sobredimensionados. Y ya, una vez hemos terminado ese puesta en marcha virtual, una vez hemos comprado que la máquina funciona real, pues ya podemos mandar a fabricar la máquina y hacer esa puesta en marcha real con la seguridad de que la máquina va a funcionar, ¿no? porque ya la hemos testado, ya la hemos probado en un entorno virtual y al pasarlo al mundo real vamos a comprobar que funciona correctamente. Entonces al final toda esa fase de tiempo en la que los tres departamentos han estado trabajando conjuntamente pues nos va a ahorrar, ¿vale? Aparte de todos los beneficios que ya estamos viendo, de evitar sobrecostes, de dar una mejor imagen al cliente porque la puesta en marcha no falla. Pues aparte de todo eso, vamos a ahorrar tiempo. Vamos a lograr reducir hasta en un 30% los tiempos de fabricación de nuestros, eh, de nuestros equipos. Y bueno, todo esto, como os digo, lo, lo vamos a realizar utilizando una herramienta de, que es eh, MCD, ¿vale? Mechatronic Concept Designer. Entonces ya rapidísimamente, para no enrollar mucho más, eh, básicamente, ¿qué etapas tenemos dentro de una herramienta MCD? ¿Cómo sería un proyecto si al día de mañana cualquiera de vosotros desea... ¿Crear su máquina en MCD? Bueno, la primera fase es una fase súper típica, es crear todos los elementos de diseño que componen la máquina, todas las piezas, todos los elementos 3D que componen esa máquina. Los vamos a diseñar, los podemos diseñar en diferentes softwares, ya sea en el propio NX o en otros softwares de diseño. Una vez hemos realizado todo eso, lo veremos más adelante, pero lo que vamos a hacer es darle físicas a todos esos elementos. Vamos a asignarle materiales, vamos a asignarle propiedades de colisión, vamos a asignarle una serie de propiedades físicas que junto con el motor de físicas de NX nos van a permitir simular un entorno real. Y una vez ya tengamos la máquina lo creada, por así decirlo, con todos sus elementos móviles, con todas sus propiedades físicas, entonces ya entraríamos en la fase de darle movimiento, ¿no? de darle cinemáticas. Eh, luego ya veremos más adelante que, bueno, que estas cinemáticas se pueden hacer tanto de manera conectada como de manera no conectada, pero suponiendo que quisiéramos hacer un proyecto llegando hasta el final, pues una vez tenemos ya las partes móviles de la máquina, pasaríamos a esta fase, a esta fase de virtual commissioning que, que bueno, que, que Manuel os explicará ahora mucho más a detalle. Y una vez, como hemos comentado antes, hemos terminado la fase de virtual commissioning, hemos hecho todas las pruebas, pues ya podríamos hacer esa, esa fase de fabricación de... De lo que es la máquina y podríamos empezar con, con una puesta en marcha real. Y pues nada, ya sin, sin mucho más eh, para enrollarme, voy a dar paso a Manuel ¿vale? para que os, eh, explique un poco más el concepto de, de lo que es el Virtual Commissioning. Vale, vale sí, pues muchas gracias, eh, Daniel. Eso es, ahora eh, vamos a entrar en el último bloque, el bloque de, de Manuel. Aquí también pido que se, que se conecte que está titulado Digital Twin, puesta en marcha virtual de maquinaria, y él nos va, nos va, nos va, a, explicar, nos va a explicar cómo es este proceso. Manuel, te escuchamos. ¿Qué tal? Eh, buenos días y bienvenidos a todos a nuestra webinar. Primero de todo, agradecer a AFM y a Bantec eh, pues la oportunidad que se me ha dado para presentar las soluciones que tenemos en Siemens dentro de control numérico en cuanto a lo que es eh, Virtual Commissioning o puesta en marcha virtual empezamos la presentación preguntándonos pues bueno cuáles son los retos a los que se enfrentan los fabricantes de maquinaria a día de hoy estos retos pues son desde nuevas tecnologías nuevas tendencias o cambios en sus clientes eh, comportamientos dentro de, de sus clientes es decir de clientes finales donde antiguamente pues eh, seleccionaba un producto dentro de un catálogo que tenía el propio fabricante, y ahora resulta que tiene pues, la necesidad de, de customizar o, o de requerir un, produ un producto más específico. ¿no? Y, por supuesto, la aparición de nuevos competidores dentro de esas nuevas tecnologías. Las soluciones que podemos ofrecer desde Siemens lo que haría sería poner una puesta en mercado de esos productos pues, más rápida, tener mayor flexibilidad o adaptabilidad a esos requisitos por parte de sus clientes. Productos con mayor calidad, eficiencia y, por supuesto, el tema de ciberseguridad también lo consideramos de vital importancia dentro de nuestro concepto en digitalización. Daniel ya ha mencionado las diferentes fases o los diferentes pasos de lo que sería el ciclo de vida del producto. Hay dos conceptos o dos perspectivas, la que sería eh, cliente final con respecto al producto que él fabrica y el fabricante u OEM con respecto a fabricación de máquina. Nos vamos a centrar nosotros en la parte de OEM. ¿Vale? Entonces vemos que la, el ciclo de vida del producto se compone de cinco partes, desde lo que sería el concepto de máquina, ingeniería mecánica, puesta en marcha, operación de máquina y servicios de valor añadido. Bueno, ¿esto qué significa? Esto lo ha explicado muy bien Daniel en su ponencia. Eh, pues desde el momento conceptual mmm, que pienso en un modelo de máquina nuevo, lo diseño con un K. Ese diseño de CAD lo integro dentro de Mechatronic Concept Designer, que es el software que ha explicado también Daniel, y a través del cual pues, yo le doy unas propiedades físicas, unas cadenas cinemáticas para indicar qué elementos tienen que moverse con respecto a cuáles. Eh, pasaríamos a la parte de ingeniería mecánica. Para ello pues, tenemos otro software que ahora os presentaré, a través del cual yo puedo dar un comportamiento a las diferentes entradas, salidas o dicho de otra manera, periferia de máquina. Todo esto estamos hablando de un entorno 100% virtual. ¿eh? La parte de Virtual Commissioning sería tener un control numérico 100% operativo corriendo en el mismo PC donde tienes el resto de las herramientas. Es decir, puedes empezar a hacer la puesta en marcha de NC, de PLC, de HMI y ese proyecto, eh, como digo, Adelanta la puesta en marcha dentro de, de las instalaciones del fabricante mientras la máquina se está montando. Una vez ha terminado de montar la máquina, todo el trabajo, todo el tiempo que se ha invertido aquí se reaprovecha instalándolo en la máquina y finalizando pues, los detalles que se requieran a nivel hardware. Pero es más, me permite también el coger todas esas horas de trabajo, todo ese proyecto que yo he realizado para después poder suministrarlo como servicios de valor añadido en máquina. Pues, por ejemplo, un gemelo digital de esa máquina que sea 100% idéntico a la máquina que tiene el cliente final. Y por tanto, el cliente final puede trabajar en un entorno virtual, lo que se conoce como gemelo digital, para producción. Aquí tendríamos un, unos módulos a través de los cuales tendría el cliente un pequeño CAD CAM para poder simular esa ejecución de programa. Esto ya está explicado, lo ha contado eh, Daniel, es eh, pues utilizando el concepto de Mechatronic Concept Designer añadido con la parte de Virtual Commissioning, que es la que os voy a explicar yo eh, más en detalle, pues podemos paralelizar estos procesos que en el pasado iban eh, de manera lineal, reducir el tiempo en puesta en marcha y por tanto digamos que esa máquina estaría en mercado o en cliente más rápidamente que realizándolo de manera tradicional. Lo que os voy a explicar yo ahora es la parte de Virtual Commissioning. Es decir, eh, Daniel ha llegado hasta la parte de Mechatronic Concept Designer. Ahora vamos a ver esto de Virtual Commissioning, qué significa desde el punto de vista de, de Humans. Pasamos al paso número uno. En el paso número uno hemos dicho que yo diseñaba la máquina. Y esos ficheros de CATCAM los importo dentro de Mechatronic Concept Designer. En Mechatronic Concept Designer yo lo que hago es doy unas propiedades físicas, eh, le digo el material, inercias, defino la cadena cinemática. De, dicho de otra manera, cuando yo mueva en el control numérico el eje X, ¿qué partes de máquina se van a desplazar? ¿En el eje Y? ¿En el eje Z? Cuando yo ejecuto un cambio de herramienta, qué partes de la máquina son las que tienen que moverse para buscar esa herramienta y llevarla hasta el cabezal. Todo eso se define aquí en Mechatronics Concept Design. ¿Qué más cosas definimos aquí? Pues definimos también, por ejemplo, finales de carrera de máquina, por ejemplo, una sonda de calibración de, de una sonda de calibración, una sonda de medición de herramienta, todo eso viene aquí definido. Posteriormente veremos cómo enlazar. Eh, todas esas partes que definimos en Mechatronic Concept Designer con otro software para poder llevar a cabo pues, eh, la, la detección de colisiones o si esa máquina cuando se mueve ha pisado final de carrera, por ejemplo. Pasamos ahora a la parte mecánica. En la parte mecánica, nosotros lo que tenemos es un software que se llama Tia Portal. Tia Portal es el software con el que realizamos la puesta en marcha de nuestro PLC. De la parte de seguridad integrada, de la parte de comunicaciones y la parte de HMI. Dicho de otra forma, con TIA Portal y Create My Virtual Machine Operate. Create My Virtual Machine Operate sería la variante digital de la nueva generación de control numérico que tenemos ahora en Siemens, que se llama Sinumeric One. Posiblemente conozcáis eh, Sinumeric como Sinumeric 840D Solution Line. Es un control numérico que lleva pues, prácticamente 15 años en mercado. Y, y bueno, pues llega un momento que tiene que sustituirse por una nueva generación, que en este caso es el, nuestro control numérico nativo digital. Es Inumeric One. El, la variante virtual de Inumeric One se llama Create My Virtual Machine. ¿vale? Entonces, Create My Virtual Machine tiene una serie de módulos de software. El, el que se llama Operate es el que permite tener un control numérico 100% operativo junto con el PLC dentro del PC, donde tú estás corriendo TIA Portal y MCD. En un único PC tienes todas las herramientas necesarias para empezar a hacer la puesta en marcha. ¿Qué podemos empezar a hacer en esa puesta en marcha? ¿O qué podemos ir adelantando? Bueno, pues podemos diseñar las pantallas HMI, podemos hacer la puesta en marcha de los ejes, la parte de CNC y por supuesto la parte de PLC y Safety. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues... Eh, todo ese trabajo que yo voy haciendo, necesito de alguna manera que pues, eh, durante la puesta en marcha, la sensórica de la máquina, entendiéndose por sensórica, pues todos los elementos eh, externos a máquina, finales de carrera, seta de emergencia, eh, puertas abiertas, puertas cerradas, etcétera, tengan que interactuar con el PLC para yo poder depurar que la lógica que estoy programando es correcta o no. Para ello, el software que tenemos que utilizar se llama CIMI. SIMIT lo que hace es emular toda la periferia de bus de campo, Profinet y Ethernet que tiene esa máquina. Dicho de otra forma, MCD para la parte de la representación 3D de la máquina, para la parte mecatrónica, para la parte de inercias, etc. SIMIT para simular toda la periferia de entradas y salidas de máquina. TIA Portal y CRIMA Virtual Machine tienes un entorno 100% completo para empezar a hacer la puesta en marcha de máquina. Estos serían los, los cuatro productos necesarios pues, para tener una máquina virtual corriendo en el PC y empezar a hacer lo que es la parte de, de puesta en marcha virtual. Vale. Ahora invierto ese tiempo. Eh, ¿Qué puedo hacer con ese proyecto? Una vez ya tengo montada la máquina y ahora transfiero el proyecto a la máquina y continúo la puesta en marcha a la máquina. Ese proyecto que yo he realizado todas esas horas que he invertido. Puedo sacarle algún tipo de beneficio o retorno de inversión. La respuesta es sí. ¿Cómo lo hago? Pues todo ese trabajo al final se traduce en un proyecto eh, que se puede compilar y se puede, digamos, ofrecer a los clientes finales por parte del OEM como un gemelo digital para que el, el cliente final pueda utilizarlo, pues para formación, para preparación de trabajo. Para poder ejecutar programas de manera segura, sin riesgos de colisión en máquina, dentro de un entorno 100% virtual. Y además, con la seguridad de que el kernel o el núcleo de control numérico que está corriendo por debajo en ese gemelo digital es 100% reflejo de lo que sería el control numérico que se tiene en máquina. De hecho, de otra manera, si en el digital twin funciona, en la máquina va a funcionar también. Si detecto un problema, en la máquina lo hubiera tenido también. La diferencia está en que. He evitado esa colisión de máquina o he evitado eh, perder esa pieza que en algunos casos, pues dependiendo del sector, por ejemplo, aeronáutico, puede llegar a costar mucho más que la propia máquina. Para ello, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues como os decía, ese proyecto que yo he hecho para adelantar la puesta en marcha, ahora lo voy a ofrecer a mi cliente como, eh, pues como un género digital para producción, dicho de otra forma. El usuario final lo utiliza para mecanizar, como si fuera un Kafka. Tiene un módulo, nuestro crema, virtual machine, que se llama 3D, que permite eso mismo, el, el poder hacer ese mecanizado. Y puede ser eh, pues un valor añadido para el fabricante dentro de lo que serían servicios de valor añadido o el quinto paso del ciclo de vida del producto de máquina. Vale. Otro ejemplo que os pongo en cuanto al servicio de valor añadido. Pues vamos a suponer que tenemos aquí eh, nuestro fabricante, nuestro EM, por el otro lado tenemos a nuestro cliente final. El cliente final llama al fabricante, le comenta que tiene un problema y claro, normalmente el fabricante pues, empieza a preguntar, pues, eh, ¿qué versión tienes instalada? ¿Tienes algún tipo de archivo de puesta en marcha que puedes restaurar? Eh, no sé, eh, ahora tengo que hacer un cambio, tengo que mandar a un técnico. Por el tema de COVID, pues a lo mejor eh, voy a tener dificultades. Bueno, resulta que este gemelo digital que hemos hecho con Create My Virtual Machine, puedo seguir utilizándolo para dar soporte remoto a las máquinas o los posibles, las posibles incidencias que pueda tener el cliente final con la máquina del OEM. Cualquier eh, problema se puede testear en este entorno digital. En el momento en que se encuentra la solución y la implementación se puede hacer de manera remota en la máquina, pero habiéndola testeado primero en ese gemelo digital, con ese digital twin en, en casa del fabricante. ¿El concepto de Virtual Commissioning es algo nuevo? Porque eso también se puede preguntar. ¿Es algo que, digamos, es reciente? ¿Está testeado? Eh, ¿Está utilizándolo algún cliente? La respuesta es. Virtual Commissioning en C Numeric ya existe desde nuestro 840 de Solution Line. ¿Qué pasa? Que en el caso de Solution Line era una solución hardware in the loop. Eso lo ha mencionado antes Daniel también. Y, y bueno, dentro de Virtual Commissioning tenemos dos variantes hardware in the loop, software in the loop. Hardware in the loop significa que necesitas un controlador real, encima de la mesa, que esté conectado con el resto de los módulos. En el caso de 840D Solution Line, pues como digo, era un CNC de verdad con un panel de mando de máquina de verdad, una pantalla de verdad y un módulo que se llamaba Simulation Unit para que SIMIT pudiera emular esas entradas, y salidas o bus de campo. Eh, MCD y SIMIT, pues exactamente igual a lo que tenemos ahora en, en el Gemelo Digital eh, Software in the loop. Si ahora pasamos a Sinumeric One, vemos que es una solución 100% software. Ese control numérico ya no es hardware el es software. Ese Simulation Unit para emular periferia de bus de campo ya no es hardware también es software, es decir, es 100% software dentro del propio PC. Aquí os he puesto un poco un resumen de lo que serían pues, las diferentes fases, cómo se pueden paralelizar eh, esos conceptos de ingeniería de automatización, diseño eléctrico y CAD, que ha explicado antes muy bien Daniel. La solución Hardware in the Loop que tenemos en el 840 de Solution Line junto con simit y MCD. Y en el caso de la nueva generación de control numérico sin Numeric One, pues ahora sería todo software y unos módulos donde el base siempre se llama Create My Virtual Machine Operate, a través del cual yo puedo hacer puesta en marcha de NC, de PLC y de HMI. Por supuesto, reutilizando el gemelo digital para posteriores usos y, y posiblemente servicios de valor añadido que yo pueda ofrecer al cliente final. Junto con el módulo Simit Connector, yo puedo encantar Simit y Mechatronic Concept Designer con Create My Virtual Machine y tener una plataforma 100% software a través de la cual puedo hacer Virtual Commissioning de esa manera. Que luego quiero reaprovechar el gemelo digital o todo el proyecto que he estado haciendo para venderlo a mi cliente final como un digital twin para producción. Ahí lo que necesitamos es... La, eh, la variante RAN. Fijaos que antes era Create. Con Create yo lo que hago es puesta en marcha. Con run solamente ejecuto. ¿vale? No puedo modificar la puesta en marcha de la máquina. Con run, pues bueno, eh, tenemos el módulo 3D, que era ese pequeño capcam que nosotros podemos integrar dentro de Create My Virtual Machine Operate para que el cliente final tenga una solución 100% eh, operativa a nivel de poder ejecutar el proceso. y si además quiero simular... Eh, la parte de periferia de PLC con SIMIT puedo incluir también SIMIT Connector, ¿vale? Y en caso de que quiera conectarlo con NXCAM, que también se puede hacer, ¿vale? Es decir, puedo tener una simulación con NXCAM, solo que en vez de simular con NXCAM el simulador que trae estándar, lo que hace es simular con que RAM My Virtual Machine Operator. Y se puede tener pues eh, toda la potencia de, de nuestro NXCAM. Junto con, con la variante de Rama y Virtual Magic. Y con esto, pues finaliza mi parte. Eh, os dejo mis datos, mi correo electrónico, por si alguno queréis eh, poneros en contacto conmigo. Y de nuevo, daros las gracias por, por haber asistido a nuestra, a nuestra webinar. Muy bien. Eh, gracias, Manuel. No sé si vais a hacer la parte conjunta con. Con Daniel. Sí, voy sí, simplemente para que para que no solamente quede en algo muy uh -huh. teórico, Venga. me gustaría presentaros de una manera muy, muy rápida, ¿vale? no, no más de cinco minutillos, eh, cómo sería un ejemplo de, de bueno, un proyectillo creado en creado en, en MCD, Mechatronic Concept Designer. Eh, bueno, esto es una máquina muy, muy, muy simple, de verdad. Eh, un pequeño ejemplo que tenemos creado para, pues, para demos, para enseñar un poco cómo es el funcionamiento y simplemente para que entendáis cómo, cómo es Mechatronic Concept Designer. Bueno, lo primero que vemos es que Mechatronic Concept Designer, como os decía, es una herramienta integrada dentro de NX, ¿de acuerdo? Nosotros estamos trabajando todo el rato dentro del software NX y esto es un add-on, ¿vale? Es una herramienta integrada dentro de NX. Entonces, para que se vea si, eh, yo digo, de manera muy rápida cuáles serían las fases de desarrollo de un proyecto, pues vamos a verlo aquí de, de manera práctica. Eh, lo primero de todo, obviamente, pues es tener diseñados los elementos CAD que componen la máquina. ¿Vale? Como os digo, eh, todos los elementos CAD de las diferentes partes de la máquina, nosotros lo vamos a poder diseñar en cualquier software de diseño CAD. ¿vale? Eh, obviamente, la manera más cómoda de hacerlo es directamente sobre el propio NX, pero en el caso de que dentro de la empresa nosotros estemos trabajando pues, con un Katia, con un PTC Creo, con cualquier otro software de diseño, nosotros aún así vamos a poder importar todos estos elementos 3D. ¿de acuerdo? Con los traductores eh, no va a haber ningún problema. Bueno, vale, hasta aquí todo correcto. Yo ya tengo mi máquina diseñada, las diferentes piezas que componen mi máquina. Lo tengo todo importado y yo tengo una representación 3D de mi máquina. Bueno, esto al fin y al cabo es lo mismo que podemos conseguir con cualquier otro, con cualquier otro software y sin, sin introducir nada nuevo. ¿Qué vamos a hacer dentro del diseñador de conceptos de mecatrónica? Bueno, pues vamos a empezar a darle esas propiedades físicas a la máquina. Lo primero de todo es, eh, pues a cada uno de los elementos que compone la máquina, dotarle de propiedades. Esas propiedades, pues son, por ejemplo, propiedades de masa. ¿De acuerdo? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es a cada uno de los elementos que componen la máquina le vamos a asignar un material. ¿Qué va a hacer en X? En X lo que va a hacer es calcular con las dimensiones de la máquina, el volumen de la máquina, en función del material, con la densidad que le hayamos dado a ese material, el material que hayamos elegido, le va a asignar una serie de valores, tanto de masa como de inercia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué habremos logrado ya con esto? Pues que eh, el elemento que antes teníamos, que era una pieza en el espacio, una pieza 3D en el espacio, pasa a ser un elemento rígido, ¿no? un elemento con peso. ¿Qué va a permitir esto? Bueno, pues que todos estos elementos rígidos eh, intervengan con el motor de físicas DNX. De ¿vale? lo, lo veremos luego cuando lo pongamos en marcha la máquina, muy rápidamente. Veréis cómo los elementos, pues bueno, van a tener peso, van a tener propiedades físicas. Vale, una vez hayamos eh, dotado a la máquina o a los diferentes elementos de la máquina y sus propiedades, pues básicamente es decir de qué material está compuesto cada uno de los elementos de la máquina. Definiremos qué elementos queremos que eh, puedan colisionar. ¿vale? Pues esto es un detalle de simplemente nosotros le podemos decir a NX que oye, hay ciertos elementos de los cuales yo quiero detectar colisiones y otros con los que yo no quiero detectar colisiones. En el caso ideal de una máquina 100% completa, lo ideal sería que toda la máquina estuviese con colisiones creada, pero ya veremos luego que, que eso realmente no es necesario. Vale, y pues perfecto, Dani. Ya tengo la máquina creada con los elementos 3D y le he dotado de propiedades físicas. Pero eso es un elemento inmóvil. Eso no tiene, no tiene ningún tipo de movimiento, no tiene nada. Bueno, pues lo que haremos a continuación es crear lo que en NX llamamos juntas y restricciones. Al fin y al cabo, esto es eh, como si dijerais que estáis poniéndole un rail a un elemento móvil, ¿vale? Lo estáis colocando sobre un rail, de tal manera que vosotros si lo empujarais manualmente, pues este elemento se desplazaría. Pues básicamente aquí le hacemos eso, creamos diferentes juntas y decimos cómo se tienen que mover los elementos unos con respecto a otros. Pues en el caso del spindle, por ejemplo, le diremos que tiene una junta deslizante sobre el gantry, ¿no? Es decir, oye, se va a mover de manera horizontal. O por ejemplo, el gantry sobre el resto del, del cuerpo de la máquina se va a mover de manera vertical. Toda esa serie de, de grados de libertad se los dotaríamos aquí, ¿vale? El apartado de juntas y restricciones. Como os digo, tenemos infinidad de, infinidad de tipos de juntas que vamos a poder entregarle, no simplemente mecanismos sencillos, sino que también tendremos pues, mecanismos mucho más complicados, como levas mecánicas, como engranajes, cremallas de pistón y demás. ¿verdad? Entonces, que vamos a poder simular mecanismos muy complejos, no simplemente un movimiento de deslizamiento lateral o horizontal, lo que sea. Vale, perfecto. Ya tengo la máquina creada, ya digamos que la he montado sobre raíles. La máquina, si yo la empujara manualmente, se moverían los elementos, pero estos elementos no tienen ningún control, ¿no? Están al libre albedrío, por así decirlo. ¿Qué vamos a hacer después de esto? Bueno, pues lo que vamos a hacer es crear lo que se llaman los controles de posición. Esto básicamente, para entendernos, es como si estuviésemos conectándole un actuador. ¿vale? estoy con conectando un motor de corriente continua, por ejemplo, para controlar un movimiento. En el momento en el que yo le coloco un control de posición, ese actuador, la máquina ya queda fijada y lo que me va a permitir a mí es en cualquier momento durante la simulación decirle a ese motor pues que se mueva a X revoluciones o si fuese, por ejemplo, con un encoder decir que vaya a una posición en concreta, ¿de acuerdo? Un desplazamiento en concreto. Entonces, básicamente ya estoy, es como si hiciésemos la puesta en marcha real de la máquina, la creación de la máquina real, pues estamos siguiendo esos mismos pasos. ¿no? Oye, pues eh, cojo todas las piezas, las saco del embalaje, las monto, las pongo sus, sus raíles de tal manera que los elementos móviles se puedan mover y una vez hecho esto, enchufo todos los actuadores de tal manera que, pues, eso, pues pistones quedan controlados, eh, motores de corriente continua controlan otros movimientos y demás. Y una vez llegados a este punto... Pasamos a la fase del virtual commissioning, ¿no? De esa puesta en marcha virtual, de OK, tengo ya mi máquina montada con sus diferentes actuadores y ahora lo que voy a buscar es poder probarla. Entonces, aquí lo que comentaba al principio muy de pasada es que tenemos dos maneras de hacerlo. Una, manera desconectada, si por ejemplo quisiéramos hacer una prueba rápida, ¿vale? pues yo dentro de la propia herramienta de, de MCD voy a poder ir creando diferentes operaciones. De tal manera que yo voy a controlar esos actuadores. Pues eh, le voy a decir que, oye, pues cuando se active, por ejemplo, un sensor de final de carrera, empiece un movimiento de bajada que va a ir hasta una posición de 400 milímetros. Mm. ¿Vale? Voy a hacer diferentes pruebas y lo voy a hacer todo aquí, dentro de MCD. Una prueba rápida, pues para hacer una pequeña comprobación. Una vez yo he testeado esto... Y ya he hecho esas pequeñas pruebas. Si yo lo que quiero hacer es ese Virtual Commissioning Completo que decía Manuel, la idea es que yo todo esto lo voy a conectar. Lo voy a conectar, pues, en el ejemplo que ponía Manuel, por ejemplo, con SIMIT. Voy a utilizar SIMIT de pasarela y voy a poder hacer una puesta en marcha virtual completa de la máquina. Voy a poder simular todos y cada uno de los movimientos de la máquina. Voy a poder detectar en todo momento. Pues colisiones que haya que haya en la máquina. Aquí, por ejemplo, pues estamos simulando un cambio de herramienta. Vamos a poder simular procesos. En este caso es un proceso de taladrado. Entonces, gracias a esa puesta en marcha virtual, ¿qué vamos a lograr? Pues bueno, vamos a lograr poder simular de una manera muy sencilla cada uno de esos procesos de la máquina. Y bueno, ya simplemente para terminar, pues qué ventajas me va a ofrecer eso. Pues lo que comentaba Manuel, oye, que acabo de ver que el desplazamiento que había calculado en mi programa, por ejemplo, de, de mecanizado es incorrecto y me hubiese cargado la pieza, me hubiese cargado un cabezal de la herramienta, me hubiese cargado cualquier elemento. Aquí en MCD lo habría detectado, habría visto la colisión, habría visto cómo la pieza sale disparada y no habría pasado nada. Las risas y se acabó. Sin embargo, eso, si me ocurre el día de la puesta en marcha con el cliente delante, bueno, pues eh, tenemos un problema. ¿eh? Entonces, esto simplemente para que conozcáis un poquito cómo es a simple vista una herramienta como, como MCD y nada, ya deciros que si, si realmente os resulta interesante, si queréis saber más acerca de esto, eh, podéis contactar con nosotros. Bueno, lo comentará por ahora Honjo, Tendréis nuestros datos de contacto para que en cualquier momento podamos hacer una demo con vosotros eh, mucho más específica para vuestro tipo de maquinaria o, o vuestro tipo de sector. Muy bien, bueno pues Daniel, muchas gracias. Eh, os voy a pedir a, a los tres que encendáis ahora la cámara para esta parte final del coloquio. Vamos a responder a las preguntas que nos, nos lleguen. Eh, y es cierto, sí, os enviaremos a todos los asistentes eh, la información de los datos de contacto de los tres ponentes y también la, las presentaciones para que las tengáis y podáis contactar directamente con, con ellos. Eh, Sergio, pues, yo creo no que estarás por ahí también. Te pido que te, te conectes y eso, os invitamos a enviar preguntas para estos últimos minutos a través de la pestaña de chat o de preguntas y, y, y respuestas. Bueno, en esta parte voy a empezar con una, con una pregunta bueno, un, poco, un poco general eh, y es relativa a la parte inicial ¿no? de, de planificación. Eh, ¿Cuáles son los aspectos clave a tener en cuenta en esta parte de planificación o cuáles son los errores que más se tiende a, a cometer, Daniel? Vale, bueno, a ver. Eh... Por la experiencia que tenemos nosotros con, con nuestros clientes y con proyectos que ya hemos realizado con, con este tipo de soluciones, eh, yo creo que el error principal en esa fase de planificación o, o el punto principal es eh, el no calcular bien hasta dónde queremos llegar con, con la puesta en marcha virtual o con lo que es la simulación. MCD, de verdad, que es una herramienta completísima que me va a permitir llegar a unos niveles de detalle increíbles, pero muchas veces tenemos que. Eh, poner un poco una vista más eh, amplia y decir, vale, ¿hasta dónde me interesa a mí llegar? ¿Qué tiempo tengo? ¿De qué tiempo dispongo? Eh, ¿Hasta dónde quiero simular? Y tener muy claro ese concepto, porque a veces la gente ve todas las capacidades que tiene MCD, que son increíbles, pero claro, eso llevo, conlleva un trabajo, conlleva un tiempo de trabajo. Entonces, eh, yo recomendaría que para cualquier persona que se quiera interesar en MCD, en esos primeros puestas en marcha de proyectos o esos primeros proyectos que realice con MCD, el tener muy claro que uh -huh. la herramienta va a permitir llegar a un nivel de detalle altísimo, pero que hay que tener claro el tiempo que, que dispongo y hasta dónde quiero llegar. Muy bien, vale, pues es bueno tenerlo en cuenta. Ya están entrando algunas preguntas que os voy a trasladar. La primera eh, nos dice, ¿las capacidades de los actuadores los calcula el NX o hay que calcularlos aparte? Vale, eh, bueno entiendo que si tú dices si por ejemplo yo si tuvo un pistón, un actuador, es decir, le tengo que decir cuánta fuerza debe tener ese pistón o le tengo que yo indicar esos valores lo podemos hacer de las dos maneras, podemos decirle que es un actuador infinito por así decirlo, que ejerza la fuerza que él necesite en cuyo caso, pues nosotros luego podremos, mediante el inspector de, de tiempo de ejecución eh, ver una gráfica por ejemplo del par que ha ejercido un motor, para nosotros a posterior y poder dimensionar la compra. O si nosotros decimos, oye, yo quiero probar con un motor que tenga el par X, pues yo también puedo indicarle cuando estoy creando un actuador, decirle, oye, este actuador tiene un par de tanto y verificar si, oye, si la máquina funciona, si el motor es capaz de, de hacerlo. Muy bien. Hay algunas preguntas más. Eh, la siguiente dice. ¿El software es capaz de dimensionar los accionamientos y permitir una selección en una base de datos según la cadena cinemática, masas, etcétera, definidas? Vale, a ver, vamos a intentar entender un poco mejor sí. la pregunta. Eh, capaz de dimensionar los accionamientos y permitir una selección. Sí, ahí, ahí a lo mejor te puedo ayudar, Daniel. Dale, dale, Manuel. Sí. Vale. Dentro de Siemens nosotros tenemos un software de dimensionamiento de motores y accionamientos. Es el que utilizamos para hacer las configuraciones de SimBerick en las máquinas de nuestros OEMs. MCD y NX MCD, vamos, porque estamos hablando de, de lo mismo, uh -huh. tiene la posibilidad de importar o de alguna manera coger esa esas propiedades físicas que hemos dado a los diferentes elementos para poder calcular el motor con Sizer. O sea, de alguna manera hay un vínculo entre MCD y nuestro Sizer que permite hacer ese dimensionamiento de motores acorde a las propiedades físicas que le hayamos dicho a la parte de la máquina. Mm, muy bien. Vale, pues entendido. Y una pregunta más eh, que nos dice, acerca del soporte remoto en caso de tener un problema. ¿Qué herramientas te da el software para poder simular el problema ocurrido en la máquina? Vale. Como decía antes, todo el proyecto que hemos hecho en la parte de Virtual Commissioning nos sirve también para depurar problemas que podemos tener en máquina. ¿Eso qué significa? Que primero tenemos que entender cuál es el problema explicado por parte del cliente final. Lo intentamos reproducir en el, en el entorno virtual. Una vez que hemos encontrado la solución, la implementamos. El implementarlo puede tratarse desde modificar un parámetro a tener que modificar alguna parte del PLC. Para ello disponemos también de herramientas para poder establecer comunicación remota de manera segura y cifrada, como en nuestro CINEMA RC, que es, eh, establece un túnel VPN que es lo mismo que si tuvieras conectado el cable directamente a la máquina. Y desde ahí pues, puedes transferir el PLC, puedes modificar el parámetro que quieras, puedes estar diagnosticando online la propia máquina. Evidentemente de manera remota no se recomienda mover la máquina, eso lo tendría que hacer el operario, pero al operario se le puede indicar que intente reproducir el problema y de manera remota conectarnos con TiaPortal o con la herramienta que corresponda para diagnosticar el problema con la máquina online. Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues espero que os haya eh, servido los que habéis enviado las, las preguntas. Eh, vamos a cerrar aquí. Eh, hemos cumplido el tiempo perfectamente. También os doy las gracias a los ponentes por, por eso y por lo que habéis compartido. Espero que no tengamos alguna pregunta más. Eh, sí, vamos a esperar. vamos a responder. Ah, no, nos dan, nos dan las gracias. Muy bien, bueno, pues eh, gracias a los tres, Sergio, a Daniel y a, y a Manuel. Muy bien. Como os decíamos, os enviaremos eh, la información de contacto y quedamos a disposición de todos vosotros para ampliar más información, para hablar más en detalle, o para resolver cualquier duda específica que podáis tener. Así que gracias por habernos acompañado y hasta muy pronto a todos. Somos AFM Cluster.